También el procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, expresó su postura ante este brutal hecho. Es un hecho espantoso y atroz. Fue la reacción del procurador de los derechos humanos al calificar el asesinato de los dos menores en Alta Verapaz esta mañana. Pedirá una cita para reunirse con la ministra de Educación, Cintia del Águila, para hacer una planificación de charlas informativas sobre la violencia, formas de prevenirla y las acciones posteriores a algún tipo de intimidación en los alumnos y maestros. También indicó que la vulnerabilidad de los menores en actos brutales es alta, pero buscará el mecanismo para contrarrestar los índices que afectan al país. Solidarizándonos con las familias que salieron afectadas, lamentando tremendamente este hecho. De veras, cuando suceden este tipo de actos irracionales, animales, no se sabe ni qué decir. Me siento sumamente preocupado y acongojado, manifestándome mi solidaridad y el pesar hacia las familias. El magistrado de conciencia afirmó que en los próximos días estará viajando a Tactic, Alta Verapaz, para dar acompañamiento psicológico a los familiares de las víctimas de este hecho. Con imágenes de Marvin Arévalo, reportó para T13 Noticias, Alejandra Cano, Compromiso, Más Allá de la Información.